¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos arrancando con esta nueva edición de Poste Fijo, definiciones en todos los niveles, en todas las categorías. Y, por supuesto, de esto nos vamos a ocupar durante la próxima media hora porque empiezan a definirse y a sentenciarse los diferentes certámenes en masculino y en femenino. Por el lado de varones, ya con fecha de octavos de final para el torneo Apertura, que puede tener atención a esto a un parate porque está la noticia de la semana y es que Regatas va a disputar el campeonato del Mundial de Clubes en Colombia. Fue invitado el equipo del Lago por ser cuarto en el último torneo nacional y esto, obviamente, con Regatas involucrado en la definición del torneo, posiblemente haga que se demore un poquito más o se estire el desenlace del torneo doméstico en cuanto a los varones. Y en el femenino, también, semana muy importante porque ya están los cruces de semifinales que arrancan mañana mismo para buscar justamente al campeón por el lado de las chicas. Así que tendremos un programa cargadito en lo que respecta justamente a esto, a desenlaces de torneos y, por supuesto, también con información importante a nivel internacional. Hablaremos del tema de Regatas, que sin dudas ha sido la noticia de la semana. Un mendocino jugando el Campeonato Mundial de Clubes en Colombia. Y tendremos nota de esto justamente en un ratito nada más. Arrancamos con lo que tiene que ver con el orden de prioridades en la agenda, porque el femenino ya arrancó con la etapa de playoff, la instancia de cuartos. Recuerden ustedes, en mujeres hay directamente cuartos de final, en varones se arrancan los playoffs en octavos. Y las chicas, mientras los varones definían la última jornada, ya pusieron puntapié inicial en el mata-mata, en el mano a mano. Y vamos a ver lo que pasó en la bodega, porque Godoy Cruz, recién ascendido de gran campaña, se medía con el último campeón, con el equipo de Maipú, que defiende la corona y que tuvo que transpirar bastante para meterse entre los cuatro mejores. Pero antes, semana especial, semana de la dulzura y, por supuesto, Poste Fijo está en estos detalles. La información no tanto, pero sí en esto. Como Poste Fijo es un programa muy, pero muy, pero muy dulce, sé que estás concentrado, yo me estoy metiendo en el entrenamiento, pero esto es así, vos sabés que esto es así. ¿Semana de la dulzura? ¿Te han regalado algo? No, ni en pedo. ¿Nada? No, nada, nada. Estamos festejando la Semana de la Dulzura y mira, te venimos a traer un chocolatito en el marco de este día. ¿Semana de la Dulzura te regalaron algo? No, todavía no. Mira, Poste Fijo. Ah, ¿viste? ¿Te das cuenta? No me digas. No, pero se jugaron. Estamos... Se jugaron. Mira, mira, Poste Fijo. ¡Ah! No la tenías esa, ¿eh? Gracias, te cago. Ah, sí, claro, es verdad, porque es un chocolate por un beso, es verdad. Poste Fijo está en todos los detalles y es muy dulce. Y como no queremos que pase nada en casa cuando llegues, mira, directamente nosotros pensamos en usted, en el señor no, porque ella lo tiene. Ella lo tiene, a él no le vamos a dar nada. Estamos en todas. ¿Auspicia esto o no? No. Mostrame algo. Escúchame, ¿sos dulce? Un poco. Sí, re. ¿Por qué? A ver, justifique. Estoy en los detalles. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuál? A ver. No sé, esto me olvidé, pero no importa. Cuando se requiere. ¿Cómo sería eso? Ácida. ¿Sos dulce? Soy re dulce. Che. Ah, bueno, ahí. No, media amarga, media... ¿Media amarga? Si me mirás así. No soy tan dulce. ¿Con alguna pareja que tengas? ¿Sos dulce? ¿Estás en pareja? Re dulce, sí. Estoy en pareja. ¿Qué le preparas algo? ¿Le decís algo? ¿Cómo es? No vivimos juntos, no. Bueno, pero ¿cómo sos dulce? ¿Cómo sos dulce? Sí, todos los días le doy mi... ¡Ay, bro! ¿Cómo? ¡Dale! ¡Decime, por favor! Por ejemplo, Poste Fijo sí es dulce, ¿no? Sí, es re dulce. Bueno, pará, escúchame. ¿Y la mañanita? ¿Alguien que quiera? ¿Buen día? ¿Buenas noches? Sí, por supuesto, a mi perrita Puca. ¿Dulzona? Re, esa sí, esa es dulzona. ¿Qué es lo que le has comprado? No lo vamos a revelar. ¡Es sorpresa! ¿Cómo se llama tu pareja? Leandro. Leandro, ¿qué le decís a Leandro? ¿Qué le decís a Leandro? Te levantás a la mañana. Hola, Lean. Buen día. Hola, mi amor. Buen día. Por ejemplo, ¿en alguna situación en particular? ¿De alguna amiga? Che, feliz cumpleaños, sos la mejor, le dejás un testamento, nada. Sí, eso sí. Sí, sos dulce. No, me parece que no tenés claro. Nada más, amigas. Entonces, ¿qué sería? ¿Dulce? ¿No sos dulce? Miti. Por ejemplo, ¿una situación en particular? ¿Qué? ¿Con la perra? Por ejemplo, en esta semana en la dulzura, algo, ¿alguien? No, nada. Sí, comí una polenta que estaba muy buena el día de ayer. ¡Esto es salado! No, pero para mí fue lo mejor que me pasó en la semana. ¿Le vas a regalar algo por el día de la dulzura, entonces? Le voy a regalar este bombón. ¡No! ¿Qué? ¡No, ese es nuestro! Lean, ese es nuestro, ese es nuestro. ¿Vas a regalarle algo el día, en la semana en la dulzura a alguna persona en particular? ¿Me regalan? Sí. No. Pues te fijo.
Ahora no. Es amarillo. Es amarillo. Amarillo y rojo. No te puedo, no, pero no puedo decir marca porque tiene que pagar, tiene que pagar. Pero escúchame, es redondito, así ese que siempre. Adentro. Me parece que sí. Escúchame, y después. Ojalá. Mañana juega, no sé si va a querer. Bueno, es la semana de la usura. Malache después. Mañana. ¿Pareja, algún amor, algo? No, imposible. No se puede decir. De mi vida personal no hablo. Bueno, entonces después te traemos la caja, ¿eh? Por favor, lo que resta, tráeme. Esto era en la previa con Pájaro Díaz, ahí hablando con las protagonistas, también con los árbitros, justamente que la semanita de la dulzura, algún chocolatito, algún regalito y también la parte sentimental de cada una. De la buena onda de la previa a lo que se vivió después en el tiempo reglamentario, en los 40 minutos, choque de un equipo que recién ascendía como Godoy Cruz y el campeón y gran candidato Maipú enfrente. La verdad es que tuvo que transpirar mucho el equipo de Manu Gómez para meterse entre los cuatro mejores. Se habían enfrentado ya en la primera fecha del torneo con victoria de Godoy Cruz, que recién ascendía, porque Maipú no llegó con el tema de los carnets a habilitarlos y perdió los puntos. Es muy llamativo lo que pasó en el estreno. Pero en el partido fue justamente cambiante, con Valenzuela que abre el marcador. Pero Cabrera, de lo mejor, por supuesto, que tiene el torneo, el rebote, y ahí aparece Valenzuela para poner en ventaja a la visita. Pero va a empezar la reacción de Godoy Cruz, que a fuerza de buen rendimiento va a comenzar a torcer la historia. Primero, con Vico, que avisa de rebote, le queda la número 10. Y la ex jugadora de balonmano a nivel nacional, con algo de fortuna, es cierto, marca el empate, ¿eh? Era 1-1 hasta el momento. Presión alta de Godoy Cruz. Intenta salir jugando Maipú. Hay un error. Y la que aprovecha es Elena para marcar el 2-1. Buena presión alta del equipo local. Y justamente con esa lectura del juego se ponía en ventaja Godoy Cruz, que va a estirar la diferencia. Pisciano, era sorpresa. Ganaba el equipo recién ascendido 3-1. Empala Paula Montagudo y de cabeza el tanto de Pisciano para empezar a sentenciar la historia de alguna manera, pero va a llegar la jerarquía del equipo de Manu Gómez. Antes, una más para el Tomba, que podría haber sentenciado la historia, pero no, lo dejó con vida a Maipú y a Maipú lo tenés que liquidar, ¿eh? Porque va a arrancar la jerarquía de Cabrera, la pared con Leiva, otra vez Cabrera, y esto iba a ser justamente lo que iba a marcar los avisos. A Cabrera de afuera, cerquita. Estuvo intratable la jugadora de la selección de Mendoza. Leiva, también de los puntos altos de Maipú, que avisaba, que atacaba siempre con su capitana como estandarte. Hay un buen partido de Monteagudo, de la arquera, que fue clave para por lo menos sostener esa diferencia del 3-1. El tiempo pasaba, Maipú avisaba e insinuaba, pero va a llegar justamente el descuento mientras vuelve a avisar Cabrera otra vez y otra respuesta de Monteagudo. Acá la logra vencer a la salida del lateral. La definición de la número 10 en peine. Monteagudo, que había tapado todo, esta no puede. Y 2-3 el partido. Intentaba que el tiempo pase Godoy Cruz, que ya, fíjense, no atacaba. Era todo rojo, era todo el equipo de Gómez, que va a llegar finalmente al empate. Una más de Monteagudo, figura hasta el momento. Pero cuenten ustedes las llegadas de Maipú y las del Tomba. Acá una recién de Elena nuevamente, que no puede marcar, y el partido ahí, 1-1. Error en la salida de Maipú, recupera Godoy Cruz de contra, a esto apostaba Godoy Cruz, algún error y a la contra, y Monteagudo, que la había roto todo el partido, acá sale mal, después se recupera justamente con la tapada. Más allá de lo que va a pasar con Godoy Cruz, tremendo torneo, recién ascendido, lo que decíamos, desfiló, le fue muy bien en la B, pero terminó con una gran cuchilla. Acá hay un golazo, una jugada colectiva de Cabrera. La que termina es Leiva, otra ex jugadora de la selección de Mendoza. Bien de fútbol de salón. Toque al segundo palo. Claro, queda fuera de escena Monteagudo. Y el tanto de Pingu y Leiva para el 3-3 y partido a la largue, ¿eh? Y ahí lo va a terminar definiendo el último campeón. Decíamos, de los equipos ascendidos, las Pumas candidato a ser campeón de este torneo. Acá está el gol de Yara Galván, ya en alargue para darle por primera vez La diferencia a Maipú, que arrancó ganando nomás. Se lamenta Monteagudo, que había jugado un partidazo. Y termina ahí en el alargue Yara Galván marcando el 4-3. Decía, de los equipos que ascendieron, las Pumas, que fue campeón en la B, está en semifinales y va por el campeonato. Tremenda jerarquía tiene
el histórico equipo de Mendoza, tanto en cancha grande como también en el fútbol de salón. Y Godoy Cruz hizo un tremendo campañón, se metió entre los 8 mejores y puso contra las cuerdas a Maipú, que es el campeón vigente. No le ganó por detalles, es cierto, tuvo algunos errores, no pudo sostener, sobre todo cuando estaba 3-1, pero es un campañón el que hizo el Expreso en su primera incursión en la máxima categoría. De su plantel solamente 2 chicas habían jugado en la Elite, el resto muy joven y siempre en categoría de ascenso. Por eso el saldo es más que positivo por lo que ha demostrado justamente Godoy Cruz en este campeonato, que se despide de pie. Maipú sigue en carrera y está en semifinales. ¿Cómo son los cruces de semifinales? Maipú va con Las Pumas y Cementista va con Jockey. Mañana miércoles, Maipú Las Pumas y el jueves, Cementista ante Jockey, los dos cruces buscando un lugar en la gran final. Tenemos voces después de la victoria. Dale. ¿Qué partido el de hoy? Impresionante. Arrancaron perdiendo y después lo pudieron dar vuelta. Sí, sí, sí. La verdad, estoy sin aliento, pero sí, fue difícil. Supo darlo vuelta y bueno, acá estamos. Bien, contento. ¿Y qué responsabilidad? Porque metiste el último. Metí el último, sí. Dije, tengo que pegarle. No soy zurda, pero la saqué. Ah, ¿no sos zurda? No, no soy zurda. ¿Qué hiciste? ¿Cerraste la boca y dijiste? No, digo, tuve confianza en mí misma y digo, le pego. Ya está. Escúchame, pero en el momento terminó el primer tiempo y ¿qué decían? Che, metámosle, ¿qué es lo que pasa? Tuvimos una charla muy motivadora por parte del cuerpo técnico y bueno, y eso se demostró en la cancha después. Partido duro, lo decían sus protagonistas, para Maipú, que tuvo que realmente transpirar y sacar adelante un partido que se había presentado muy complicado. Bueno, finalmente el 4-3 en el alargue lo deposita, como decíamos, en semifinales del torneo. Cuadro que ya está armado, que tuvo un cambio porque se modificó el reglamento sobre la marcha. En realidad, acá se volvió a armar la llave, primero con cuarto, segundo con tercero. Cambió la forma y por eso Maipú, que en teoría jugaba con un Cementista, va con Las Pumas. Y el jueves, como decíamos, Jockey, el último en clasificar tras eliminar a Palmira, se va a estar midiendo ante Cementista, los 4 equipos que van a estar peleando por un lugar en la gran final. Un torneo que tiene la ausencia de Pacífico, el histórico equipo de la zona de Las Heras, con referentes, por supuesto, por todos lados, que tienen una gran parte de su plantel histórico jugando en Italia y que son la base de la selección argentina. Bueno, con todas estas partidas, el Pepe no tuvo un buen torneo, de hecho fue último y va a estar jugando la próxima temporada en el ascenso del femenino, lo que es sin dudas una baja recontra sensible para un histórico que está perdiendo la categoría. Por supuesto, se debe a este éxodo masivo de sus figuras que hoy juegan en el futsal del exterior. Vamos a hablar de Vero Cabrera, de la 10, ustedes la vieron, que marcó el descuento para Maipú, que fue clave, capitana, referente, que además también juega en cancha grande, justamente en Godoy Cruz, su rival de cuartos de final. Allí también es campeona vigente en lo que respecta al fútbol de 11, combina sus pasiones, la rompe realmente toda y charló con nosotros después de la victoria de Maipú. Bueno, querida, se lleva la clasificación, pero vos te llevas el momento hoy, Servi, aceitadísima, partidazo jugaste. Sí, la verdad que gracias a Dios se nos complicó al principio, pero a medida que fue pasando el tiempo nos pudimos acomodar y pudimos leer bien el juego y poder dar vuelta a la situación. Bueno, pero ponemos una sonrisita, algo, clasificamos, partido que parecía perdido, 3-1 abajo. Sí, la verdad que sí, fue muy bien el Godoy Cruz, plantearon muy bien el partido, pero bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de leer bien los espacios y darle vuelta que tenemos que seguir paso a paso y bueno, pensar en lo que sigue. ¿Quién te acompaña? ¿Me puedes decir? Es una jugadora de las inferiores. ¿Sí? Ella siempre está conmigo en todo el entrenamiento y bueno, siempre está conmigo. ¿Qué tal Vero? ¿Juega bien? Sí. Más o menos. No, juega bien. ¿Vamos a festejar? Sí. Bueno, está bien. Escúchame, Vero, última. El horario, 2 de la mañana. Mañana trabajamos. Ah, mañana se labura. No voy a hacer mañana, pero bueno, lo importante es tener la suerte de poder hacer lo que nos gusta, que es jugar a la pelota y agradecida a cualquier horario, cualquier día,
¿qué importa mientras que juguemos la plata? Déjame agradecer a ustedes por estar. Hacía mucho que no lo veía. Difundiendo. Nos pasa la cotita. Pero bueno, agradecerle que puedan difundir todo lo que es el fútbol, el futsal femenino, así que gracias. Saludos de la clasificación, ¿a qué se la dedicamos? A las chicas y al cuerpo técnico, que es, ellos saben todo el sacrificio que hacemos para poder llegar hasta el último partido, que es la final. A festejar. Gracias. El palito al final de la crack de Vero Cabrera con poste fijo, que hacía mucho que no nos dábamos una vueltita por el femenino, por lo menos con Maipú. Cumplimos con el campeón vigente que, como decimos, sigue en carrera. Va mañana ante las Pumas, otro gran candidato. Y como reiteramos, el jueves será la otra llave entre Cementista y Jockey. Nos metemos en el tema masculino, que venía un poquito más demorado. Mientras se jugaban los cuartos del femenino, los varones estaban cerrando la primera ronda, que se va a ver interrumpida porque Regatas juega el Mundial de Clubes. Recuerden esto. Pero vamos a ver qué dejó justamente la última jornada, la última fecha, para ya sí dejar confeccionados los cruces de octavos de final, porque en varones está la llave de octavos de final, cuartos, semi y por supuesto también de la final. Acá tenemos resultados con lo que fue la última jornada. El Jockey 4-1 sobre San Martín. La goleada de Talleres a Cook 8-1. El triunfo de Don Bosco en cancha de San José. Gran campaña de Don Bosco y vamos a hablar de ellos enseguida. La victoria de Godoy Cruz B, que arrancó a sumar 2-1 sobre el COP. El empate entre Cementista B, muy complicado con el descenso, 4-4 entre Gimnasio número 1. La goleada de un Santo de Honorine que desfila, 4-1 ante Alemán B. Otro que anda muy bien es justamente Regatas, que va al Mundial de Clubes, 6-1 ante Jockey B. El triunfo a domicilio en Junín de Cementista, 4-3, que se recupera también. El empate de un necesitado Talleres B por el tema del descenso, 2-2 con Regatas B. Y el triunfo a domicilio del Tomba, el Tomba de Medición A, ante Banco Nación. Otro, hablamos de Banco Nación, de los que tiene que sumar pensando en el tema del descenso. Vamos a ver la tabla para explicar un poquito cómo se juegan y por qué hay octavos de final y cuartos de final. Porque esta es la instancia de octavos de final. Esta es la zona A. Jockey puntero con 30 y Don Bosco, de gran campaña, escolta con 26. Primero y segundo de cada zona, de la A y de la B, van directo a cuartos, ¿eh? Por eso acá, Jockey y Don Bosco saltean la instancia de octavos de final. ¿Quiénes van a octavos? Tercero, cuarto, quinto y sexto. Tenemos un histórico como Talleres, que quedó tercero, San Martín, el COP y Godoy Cruz B. Atención con el Tomba B, que se mete en instancia de playoff, eliminados o no tienen chances de campeonar, el Cook, Cementista B, Gimnasio 1 y San José. Todos mirando de reojo lo que tiene que ver con el descenso. Vamos a ver la zona B cómo está, con un Regatas que ha desfilado realmente de gran campaña, al igual que Don Orione. Son primero y segundo ambos, por eso van directamente a cuartos. Lo mismo, tercero Cementista, cuarto el Tomba, quinto Alemán, sexto Jockey B, van a octavos de final, que se juega esta semana. Mientras que Banco Nación, Regatas B de una muy floja campaña, Talleres B y Junín no tienen, por supuesto, chances de campeonar y pelean por el descenso. ¿Cómo se juegan los octavos? San Martín con Alemán B, Talleres con Banco Nación, Cementista con Godoy Cruz B y el Tomba A con el Círculo Policial. Definen en casa los mejores ubicados. Hablamos de San Martín, será local de Alemán, Talleres será local de Banco Nación, Cementista recibe a Godoy Cruz B y el Tomba A es anfitrión de su partido con el COP. Esto se juega esta semana, octavos de final, solamente a un partido. Recuerden ustedes, un solo encuentro. El que gana se mete en cuartos de final, donde ya esperan Jockey, como veíamos, y Don Bosco por un lado, Regatas y Don Orione, lo que tiene que ver con la agenda de la máxima categoría del fútbol de salón. Cerramos con él hace algunas semanitas nada más por el buen presente de Regatas y ahora tenemos que volver a molestarlo en su agenda, porque en la previa de su entrenamiento, porque Regatas, lo decíamos, dada la noticia de la semana, y tiene que ver con su incursión en el Mundial de Clubes. Ni más ni menos, representante mendocino en Colombia,
El Lago viaja, nada, en un par de días, y por eso lo tenemos en contacto a su técnico, a Pablo Longo, para hablar de lo que se viene, de su buen presente en el local y ya pensando también a nivel ecuménico, porque va a estar jugando un torneo, bueno, de una dimensión, por supuesto, mundial. Pablo, querido, buen día, ¿cómo andamos? Amadeo, buen día. ¿Todo? Siempre un gusto. Igualmente, gracias por atendernos como siempre. Bueno, nada, cuenta regresiva activada, ¿cuándo viajan? Viernes 15, Mendoza-Santiago, después, uh-huh. Bueno, vamos a Bogotá, Bucaramanga, viernes bien. 15. Está, nada, ya está todo listo, la lista sentenciada, son 12 por supuesto los que viajan. ¿Cómo te tomó la noticia, no? Porque por ahí no se barajaba en la previa la alternativa, apareció y obviamente, como decíamos, es la novedad de la semana. Bien, al principio cuando el Martín Romero me lo comunicó, yo lo veía lejos, lo veía lejano, porque además veíamos los valores y era todo muy, muy imposible, muy, muy caro para el poco tiempo que teníamos para organizarnos. Pero bueno, a pesar al pasar de los días, con la buena gestión del Martín y el compromiso de los jugadores, de como siempre hablamos, de este amateurismo de poner plata para estos torneos y todo, lo vimos más posible y ayer sacamos los pasajes. Uh-huh. Una locura encima por la situación del país, pero pudimos sacar los pasajes. Justo ayer encima, ¿no? Que el dólar tuvo su trepada, que fue un comienzo caliente. Sí, la verdad que fue una locura ayer, lo teníamos que sacar ayer antes de las 4 de la tarde y hicimos todo para sacarlo y gracias a Dios están los 16 pasajes sacados. Bien, tenés un plantel largo, 21 jugadores, van 12 en los torneos internacionales, lo cual te obliga a tener que hacer un corte obligado. Y eso también creo que te marca un poco, digo, de la difícil tarea, porque tenés a todos en un gran nivel y lamentablemente tenés que hacer justamente una eliminación. Mirá, el viernes después de terminar la fase regular con el Jockey, que jugamos con Jockey B, nos juntamos en el camarín y dimos la lista, ¿sí? La verdad que sí, como decís vos, tenemos 21 jugadores parejos y es re difícil, fue de los momentos más feos que me ha tocado desde que dirijo, porque muchos tenían la ilusión de viajar y solamente podían ir 12. Uh-huh. Pero un poco habla de cómo se está trabajando, de lo comprometido que están los chicos y de las ganas que tenemos en el local, que ayer entrenamos y habían 20, no 21, justo uno de los chicos estaba en las leñas, uh-huh. Pero 20 jugadores a entrenar pensando en los cuartos de final. Bueno, o sea, no nos olvidamos del objetivo del local, que es el objetivo 1. Porque, a ver, pensando, y ya que sacás el tema de lo local, están los octavos, por supuesto, ustedes ya lo saltearon por ser primeros de la zona y alcanzás a jugar cuartos de final antes de viajar. Sí, la idea sí. No sé si se jugará, si se juega octavos viernes, el lunes en teoría es cuarto. Si no, me habían dicho que había una posibilidad de que miércoles octavo, viernes cuarto y ahí seguiremos viendo. Uh-huh. Bien, bien. Pero sí, la idea de cuarto es jugarlo. ¿Y cómo se hace, digo, porque tenés la doble competencia muy cerquita, un viaje, creo debe ser muy difícil no pensar en que vas a jugar un mundial de clubes, digo, lo que esto significa, pero justamente antes tenés que clasificar a semifinales o estar objetivo de meterte en semifinales, digo, es difícil que la tropa no se bandee, ¿no? Mirá, creo que el mejor ejemplo del entrenamiento, 20 jugadores. Uh-huh. Entonces está claro que el objetivo nuestro es local y se lo remarcamos tanto el Rulo, el Martín, yo, de que nosotros tenemos que pensar en el local hoy. Necesitamos ganar cuarto para meternos entre los cuatro mejores. Uh-huh. Ese es el objetivo y hace 3 semanas o 2 semanas que viene todo este tema y el objetivo nuestro es enfocarnos en el local. A veces se corre un poquito la línea, pero la idea es esa. Uh-huh. Le apuntás a lo local, pero bueno, por supuesto que ya este gran premio de jugar un mundial de clubes no es cosa de todos los días. ¿Qué sabes del torneo? ¿Con qué se van a enfrentar? ¿Con qué se van a encontrar? Mirá, hemos leído y hemos mirado lo que hay en las redes, que hoy en día hay bastante. Van a haber 3 equipos colombianos, 1 venezolano, Colorado de Brasil, que estuvo en el sudamericano. Después hay de otros países, pero de esos no tenemos tanto conocimiento de cuáles son los equipos. Flamengo, bien. Obviamente, también. Uh-huh, uh-huh. Bien, perfecto. Hay que ver también el tema formato y demás, ¿no? Porque también esto marca un poquito cómo plantea uno el certamen, ¿no? En teoría dicen que van a ser 2 equipos. Uh-huh. Yo pienso que si son 2 equipos va a ser como el torneo de selecciones acá, 3 zonas de 4 y clasifican 2 y los mejores terceros. Uh-huh. Pero hasta que no lleguemos allá, el 12, si no me equivoco,
hay un tal sorteo de zonas y todo. Ahí nos enteraremos del formato del torneo. Bien, y después de que se defina el torneo local, Pablo, también tenés División de Honor, digo, el torneo nacional de clubes, o sea que se vienen cosas importantes de definición. Sí, bueno, un punto para la motivación del grupo fue ese, decir que en 2 meses tenemos la liga y que también vamos a ir a pelearla y que hay 15 lugares y vamos a hacer todo para dejar al club lo más alto posible. Pablo, querido, gracias como siempre, lo mejor, buen viaje. Bueno, antes, como decías vos, habrá que definir su boleto en semifinales y lo mejor para lo que será, por supuesto, la noticia y lo que seguiremos todos desde acá para Mendoza, tener un representante jugando un Mundial de clubes, lo decía recién, no es cosa de todos los días, así que el mejor de los éxitos. Muchas gracias, como siempre digo, es una experiencia hermosa para el club, pero creo que para todo Mendoza está buenísimo que clubes de nuestra provincia vayan a ese tipo de torneos y dejarnos lo mejor parado posible. Abrazo grande, Pablo, querido, buen viaje. No, a vos, Amadeo, que estés muy bien. Pasaba el técnico de Regatas, en Regatas, que va a estar participando del Mundial de Clubes en Colombia, lo decía él, viaja en el viernes 15, es decir, este no, el siguiente. Antes tienen que definir cuartos de final, todavía no está la fecha de los octavos, se juegan esta semana, pero hay que ver cuándo. Después de esto, automáticamente se va a meter el partido de cuartos, así que el Lago, por jugar directamente esa instancia, tendrá que enfrentarse a ese partido en la previa del viaje y ya sí después poner la cabeza en lo que será el Mundial de Clubes. Con Flamengo de Comodoro, el otro equipo argentino que va a estar, mencionaba Colorado de Brasil, que estuvo en el Sudamericano, y después Colombia, que es realmente muy fuerte y que no estuvo en el Sudamericano porque estaban los equipos del sur, un representante de Venezuela que también suele tener un buen nivel. Bueno, habrá que ver entonces con qué se enfrenta o con qué se encuentra Regatas. Lo decía el técnico, no deja de ser una gran noticia que Mendoza pueda estar presente en un torneo de esta magnitud. Cerramos la persiana, gracias por acompañarnos como siempre. Recuerden, semana de definiciones y como siempre vamos a estar allí en lo que sean las semis del femenino y también en lo que empieza a marcar el rumbo del masculino. Octavo de final esta semana, la semana próxima ya con cuartos y nosotros como siempre con toda la info. Nos reencontramos el martes que viene, que anden muy, pero muy bien.